Este pasado domingo 8 de junio, temprano, digo, para ser domingo fue temprano, la mañana de este domingo, el Partido Acción Nacional, su dirigente Miguel Ángel Chávez Zavala, presentaron la campaña Michoacán, te vamos a reconstruir. El PAN ya inició campaña. Digo, creo que lo analizaron muy bien y que esto legalmente no violenta ningún ordenamiento electoral y por eso tomaron la decisión de iniciar con esta campaña. Michoacán, te vamos a reconstruir. Según lo que se explicó, esto lo hicieron entendiéndose los panistas como la fuerza política en la que se deposita la esperanza de miles de michoacanos y que vencerá en las urnas. Así lo dicen hasta de manera oficial al diputado Silvano Aureoles Conejo y al aspirante que se ha impuesto por el PRI. O sea, ellos ya están viendo precandidatos y ellos ya están jalando. La campaña de posicionamiento que ha lanzado el Partido Acción Nacional se llama Michoacán, te vamos a reconstruir. Esto, obviamente, horas después de que fue lanzada esta campaña, generó ya algunas reacciones en redes sociales. Reacciones como esta: Michoacán, te vamos a recordar los 100.000 muertos de la guerra contra el narco. Estos 100.000 muertos en la guerra que inició o que dio o que dio el banderazo de salida, por decirlo así, Felipe Calderón aquí en Michoacán, en Apatzingán, al inicio de su gobierno. Y vaya, de todos lados han llovido críticas donde se le cuestiona al PAN cómo se va a reconstruir, donde se le recuerda que Felipe Calderón fue presidente de la República Moreliano, que fue presidente de la República Michoacano y que realmente no se puede hablar de que exista pues alguna obra grande y notable que haya marcado su sexenio, y me refiero al estado de Michoacán, ¿no? Como que nos quedamos extrañando el a Michoacán le va a ir muy, pero muy, muy bien, nos lo quedamos extrañando. Hay un hashtag que ya también se creó en redes sociales en respuesta a esta campaña, que es numeral o gatito, te vamos a refundir. Ese es el hashtag que se está haciendo. Pues bien, Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal de este partido, acepta las críticas que ha levantado esta campaña de Acción Nacional Michoacán, te vamos a reconstruir, y él dice pues que las entienden, porque el PAN está demostrando, está tomando la iniciativa ya en la en franca competencia electoral. Me parece que es normal también el que haya una reacción cuando hay un partido político que decide asumir la conducción de la agenda política en Michoacán. Cuando hay un partido político que dice con toda franqueza y con toda claridad que va por la reconstrucción de Michoacán y que va con todo por la gubernatura. Por supuesto que no hemos dicho ninguna mentira. Sostengo lo que expresé en el arranque de la campaña de posicionamiento. Michoacán te vamos a reconstruir, lo sostengo. Y hoy lo que puedo decir es fundamentalmente que aceptamos y reconocemos que en el periodo de administración del presidente Calderón, por supuesto que el Estado mexicano tuvo que pagar buena parte de los costos de la estrategia de seguridad y que fueron por combatir a la delincuencia organizada. Es una enorme diferencia cuando se tienen costos colaterales, cuando se decide pactar con la delincuencia organizada. Esa es la enorme diferencia entre un gobierno del PAN, entre un titular del Poder Ejecutivo y un gobierno del PRI y un titular del Poder Ejecutivo en Michoacán. Unos por combatir a la delincuencia y otros por pactar con la delincuencia. Esa es la enorme diferencia entre los proyectos que representa el PAN y los proyectos que representa el PRI para Michoacán. Y desde la óptica de Acción Nacional, otros actores políticos, dice Miguel Ángel Chávez Zavala, aceptan, coinciden en la necesidad de reconstruir al Estado. En un proyecto de reconstrucción, como nosotros lo hemos señalado, que además, dicho de otras palabras, pero lo reconocen otros actores políticos,
cuando el gobernador habla de un Michoacán que va a renacer, está hablando de un estado mexicano, de un estado michoacano que se tiene que reconstruir. Cuando el presidente de la República habla en su gira en Europa y dice que en el estado de Michoacán había un gobierno y había instituciones débiles e inoperantes, es un reconocimiento a los problemas de Michoacán. El relevo del último secretario de Economía de la Administración Estatal, que ya perdí la cuenta de cuántos relevos van en esta Administración Estatal, es un reflejo de que verdaderamente se requiere en Michoacán una reconstrucción estructural y de fondo, que se requiere una reconstrucción de todas las instituciones y de la relación que existe entre la sociedad con el gobierno, y que los partidos políticos tenemos que ofertar propuestas claras y propuestas que puedan atender un proyecto de transformación y de reconstrucción de Michoacán. Ahí está. Oiga, y para concluir, mire, en esto se han coincidido hasta los priistas. Es necesaria una reconstrucción, es necesario comenzar a rehacer una reingeniería de la administración estatal. Es necesario. Hay un enorme gasto, sobre todo en el rubro educativo. Hay unos boquetes enormes en la Secretaría de Educación, en la Universidad Michoacana, en lo que se llevan varios sindicatos en la negociación. Hay unos enormes boquetes que no permiten levantar la cabeza al Estado. Eso se debe de sellar, se debe de tapar, y a partir de ahí comenzar con una nueva relación. En eso coinciden actores del PRD, del PRI, del PAN y del que me diga, es necesaria una reingeniería de la administración pública estatal, lo dice Miguel Ángel Chávez Zavala. Toda la administración estatal me parece que tiene que ser reconstruida. Digo por qué. Hoy se está hablando ya de que no hay rescate financiero para Michoacán, recientemente dicho por el secretario de Hacienda. Todos los indicadores hablan que vamos a tener un déficit financiero para fin de año entre 5 mil y 8 mil millones de pesos. Gastamos más de lo que ingresamos. Se requiere una reconstrucción de todo el sistema financiero del Estado de Michoacán. Y si lo queremos ver también en materia de procuración de justicia, claro que se requiere también una profunda transformación y reconstrucción del sistema que ya en buena parte viene con el nuevo sistema de justicia penal, pero que tiene que ver con ministerios públicos profesionalizados, que tiene que ver con la continuidad de la depuración de las policías ministeriales. Y lo mismo tiene que hacerse en materia de seguridad. ¿Qué decir en materia de educación, en donde sigue siendo el hoyo por donde se pierde la mayor cantidad de recursos de Michoacán? Sin duda alguna, eso no creo que nadie pueda decir que no. Es necesario reconstruir, pero también es necesario analizar. ¿Ayudó o no ayudó el Partido Acción Nacional? No solamente hablamos del presidente, hablamos de varios michoacanos en puestos determinantes en la administración federal. ¿Ayudó o no ayudó a que Michoacán esté como está en este momento? De ser así, creo que a la reconstrucción nos debemos de sumar todos, pero aceptando primero la parte de responsabilidad que nos toca. Cosa que creo debe hacer primero Acción Nacional y luego dar el siguiente paso. Estamos todos.